Ha llegado el momento, la heredera ya comienza a reclamar su espacio natural. Cuando se habla del término Made in Spain, inmediatamente la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la de la reina Letizia, quien se ha convertido, desde hace mucho, en la gran embajadora de la moda nacional. En cada una de sus apariciones, la vemos privilegiar las creaciones de distintas firmas emergentes, así como grandes marcas low cost y prendas de lujo. Pero, por otro lado, hay que ser justos y saber que no es la única en la familia real que lleva con orgullo la marca España, pues la princesa Leonor ha tomado el testigo, y su gusto por la moda nacional la convierte en un claro referente para las más jóvenes, y lo mejor es que no hay que desembolsar grandes sumas de dinero para inspirar. Uno de sus mejores y más recientes aciertos fue, sin duda alguna, el vestido que llevo para la entrega de los premios Princesa de Girona, diseñado en crepe azul estilo midi, ceñido al cuerpo con escote tipo barco y dos tiras cruzadas. Este hermoso modelo, de la firma Mifai, se encuentra aún en stock y su valor es de 195 euros. En él se destacó toda su elegancia de forma delicada y, por mucho, ha sido uno de sus mejores estilismos hasta la fecha. Pero entre sus elecciones más informales, comenzamos a ver que, al igual que la reina Letizia, la heredera comienza a preferir el estilo midi en sus más variadas formas, aunque se mantiene fiel a su buen gusto por los estampados, tal como se pudo apreciar recientemente cuando, junto a la infanta Sofía, Leonor destacó en el taller realizado por Hadi Partovi, representante de Outdoor, con su aclamado vestido camisero floreado de la firma Polinermoa, que se puede obtener por 55 euros. Aunque la princesa Leonor suele elegir los estilismos más femeninos, y los vestidos definitivamente ocupan mayor espacio entre su increíble vestidor, también hay espacio para las combinaciones más sencillas con las que cualquier joven de su edad podría identificarse, pues también siente gusto por los vaqueros y tenis, como los jeans en tono rosa de la marca Jersey que llevó en su segundo acto en solitario, que tuvo ocasión en el Centro de Recepción, Acogida y Derivación, CREADE, en favor de los refugiados de Ucrania. Su costo es de 55 euros y, tal como pudimos ver, sienta perfectamente con camisas de estilo romántico y se pueden combinar con una gran variedad de